con la familia. La familia en nuestra comunidad es todo. Pues si ya lo sabía que era gay, ¿por qué ahora no apoyarlo el 100%? Todo el tiempo veía a mi hijo muy, muy serio, muy introvertido, no feliz, no convivía con la gente, como que estaba viviendo una vida a medias. Así es que eso creo que fue lo que me ayudó a procesar y aceptar a mi hijo. Nos da el privilegio de ser la persona que verdaderamente somos y no sentir que estamos viviendo una vida en las sombras. So para mí, teniendo mi familia y su apoyo y su amor sin condiciones, fue importante para encontrar quién soy yo. Mami, ya tengo novio. Y entonces yo dije yo, oh, qué bueno, dice, y quiero presentarlo a nuestros amigos. Y yo le dije, sí, mijo, pero no tienes por qué presentarlo como tu novio, nomás preséntalo. Bueno, ni siquiera podía yo decir la palabra novio. Dice yo, no, tienes que presentarlo como tu amigo. Entonces yo dije, ese no es apoyo de una mamá. ¿Cómo voy a estar escondiendo algo que no es nada malo? Y le vi que estaba triste. Le vi que estaba muy, muy triste. Decidí comenzar a presentarlo como su novio, como lo que era en realidad, no como su amigo, como yo quería que dijera. Así es que en todas las fiestas, en las reuniones, comenzamos a decir, es Aldo y su novio. Y con mucho, 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 mucho orgullo, porque afortunadamente Aldo encontró un novio muy lindo, muy hermoso. El grupo La Familia, honestamente, ayudó a encontrar la definición de familia. Para mí, porque pues mucha gente que va a la familia, muchos familiares que van, pues no todos sabemos qué es lo que está pasando en el mundo LGBT, ¿verdad? No sabemos qué es correcto y qué no es correcto. Y creo que ahí es un buen lugar para venir juntos y aprender de otra gente, de otras poblaciones. Lo que yo quisiera decirle a los padres de familia que tienen hijos de la comunidad LGBTQ es que se eduquen. Que se eduquen para que puedan ellos también salir del closet, porque se vale salir del closet, nosotros también. Nosotros a veces salimos un pie y nos volvemos a esconder, y volvemos a salir otro pie y nos volvemos a esconder. Y es válido tener temor, porque es algo que no, cuando crecimos no estábamos acostumbrados a ser libres de expresión. Nos habían educado a que eso era malo, y no es malo, no es nada malo para nada. Es solamente un sentimiento. En ese tiempo no se podía decir nada, en nuestros tiempos, de mi edad, de los papás de nuestra edad. Así es que, desafortunadamente, como tuvieron miedo, vivieron su vida a medias. No permitamos que nuestros hijos vivan su vida a medias. No permitamos que no sean felices. Todos venimos y aprendemos como familia. Y eso es algo que pues yo valoro mucho y doy muchas gracias por haber tenido cuando era joven, y mi mamá puede continuar ahora como después de que ya me fui. Hay ayuda emocional, quiero decir. Así es que yo los invito a que se acerquen para poder entender mejor a nuestros hijos y brindarles el apoyo que necesitan.